la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Y quién es este ángel? No lo sabemos, pero como tiene la llave del abismo, que es la llave del Hades, vamos a Apocalipsis capítulo 1, al versículo 18 del capítulo 1, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, las llaves de la muerte y del abismo. ¿Quién es? Jesús. Entonces Jesús mismo, o este ángel, enviado por Jesús mismo, es el único que puede atar a Satanás, porque es el más fuerte. Es inútil que yo intente atarlo, porque atar significaría decirle, te ato. Yo conocí a un chico de 12 años, muy buen chico como cristiano, pero mal enseñado en doctrina, en la ciudad de Mar del Plata. Yo estaba predicando en unas reuniones y paraba en la casa de él. Este chico conversaba mucho conmigo, podía ser nieto mío. Y entonces un día me dice, yo, dice, sé echar demonios. Ah, le digo, sí, y he echado demonios en la campaña de Anacondia. Y le digo, ¿y cómo hiciste? Dice, cada vez que veía un endemoniado, dice, ponía mis dos manos así y le hablaba al oído y le decía, Satanás te ato. Y entonces cuando lo dejaba atado, le decía, demonio afuera, y se iba. ¿Y cómo podía irse si estaba atado? Yo trataba de explicarle la contradicción en que él mismo caía. Y le tuve que explicar, mirá, no, la cosa no es así. No es así. La figura de atar al demonio es una figura que Jesús se reserva a sí mismo, porque él estaba explicando cómo él estaba echando demonios en ese momento. Pero es una ilustración nada más. No es una técnica. Es una ilustración. Lo que Jesús está diciendo, por ejemplo, en Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa, si antes no lo inhibe para actuar. Pero cuando Jesús echaba a los demonios, nunca dijo Jesús, te ato, sino que les ordenaba que saliera. Nunca usó esa fórmula. Lo que usó aquí es una ilustración, simplemente una ilustración. Si vamos a tomar literalmente las ilustraciones, vamos a decir, cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, entonces vamos a creer que es esa puerta, ¿no? O cuando dijo, yo soy la luz, o cuando dijo cualquier cosa así. Ahora, sin embargo, uno dice, pero el Señor le dio a la iglesia el poder de atar y desatar. Sí, eso es cierto. Eso fue lo que le dijo a Pedro. Pero no dice atar y desatar demonios, o atar a demonios y desatar a endemoniados. No se refiere a eso, porque en el contexto del pasaje que nosotros hemos leído, en el capítulo 16 de Mateo, se dice simplemente, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero si ustedes miran en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 18, Jesús explica lo que quiso decir. Dice el versículo 18 del capítulo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dice lo mismo. Pero Jesús acaba de explicar qué quiere decir. Versículo 15 en adelante. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyese a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, se refiere a la iglesia, será atado en el cielo. ¿A qué se refiere esto? A la disciplina de la iglesia. Si la iglesia pone a alguien fuera de la comunión, el Señor hace lo mismo en el cielo. Por eso la disciplina es delicada.
Por eso la Biblia dice, cuando Pablo quiere hablar de disciplina, dice, en un caso muy especial, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir entregado a Satanás? Quiere decir entregado al castigo que Satanás debe proveerle, como pasó con Job o como pasó con Pablo, que fue para probar. Satanás puede ser en algunas circunstancias un instrumento de Dios. Porque como hemos explicado estas noches, Satanás no es igual a Dios, depende de Dios y está vencido. Es decir, nosotros no atamos ni desatamos a los demonios porque no hace falta. No hace falta. Lo que hay que hacer, sí, y lo que vamos a ver ahora y esta noche, es reprender a los demonios en el nombre de Jesús, que es una cosa distinta. Yo no digo que sea tan grave, no es un pecado decirle al demonio que uno lo ata, lo que simplemente digo que es una cosa inútil. Es inútil. Es una liturgia que no sirve para nada. Ni siquiera sirve la palabra liturgia para eso. Es una fórmula que surge de una mala interpretación del pasaje. Que Satanás es el hombre fuerte y Jesús es el hombre más fuerte, lo sabemos todos. Y que ninguno de nosotros es más fuerte que él, lo sabemos todos también. Y que sin Cristo no tenemos ningún poder, es completamente cierto. De modo que ese tema no debe afligirnos, no debe preocuparnos. Bíblicamente está bien claro, Jesús lo explicó y lo aplicó. En las epístolas está desarrollado más ampliamente todavía, y en nuestra iglesia cada tanto volvemos sobre estos temas y los aprendemos cada vez más. Voy a otras preguntas. Algunas preguntas son más prácticas. Esta pregunta que hemos comentado recién era una pregunta teológica o una pregunta doctrinal. Pero, por ejemplo, hay preguntas como esta. Si yo compro una casa, por ejemplo, yo estoy buscando comprar un departamento diferente al que tengo, no porque no me guste el barrio ni nada, sino porque es un poco difícil, sobre todo cuando yo tuve el año pasado esa hernia de una vértebra, hernia de disco, me di cuenta que subir dos pisos de escalera y a veces uno más desde abajo es muy difícil para un hombre mayor. O para mi señora. Entonces pensé, bueno, cuando pueda voy a vender este departamento, me voy a comprar otro. Estoy buscando una casa. Ahora yo, supongamos que compro una casa. Ustedes me dicen, mira Samuel, justo ahí se vende una casa o un departamento por ahí en tal lugar. Entonces voy yo. Y no vaya a ser que esta casa haya sido ocupada por espiritistas o por sacerdotes satánicos o por algún endemoniado. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer es empezar a echar los demonios de la casa. Ustedes saben que mucha gente cree en eso. Hay iglesias que dicen eso a los miembros. Usted compra una casa, por las dudas vaya, eche todos los demonios que pueda haber en esa casa. Miren, hermanos, los demonios pueden estar en cualquier lado, hasta acá pueden estar. En cualquier lado, en el Parque Alem, en la peatonal, en la casa de enfrente y en la casa donde viven ahora. Porque eso es lo que enseña la Biblia. No que hay tantos miles de demonios endemoniando a la gente, pero que las huestes espirituales de maldad están por todos lados, lo dice la Biblia. Ahora, si yo voy a vivir obsesionado, lo que debo pensar es esto. Conviven con nosotros los seres espirituales, dice la Biblia. Conviven con nosotros los principados y potestades. Yo me acuerdo de aquel gran teólogo que creo que pocos de ustedes llegaron a conocer, vivió en la Argentina 4 años, pero yo me hice muy amigo de él porque éramos de la misma edad. Él tenía 10 veces más capacidad y más títulos que yo y me enseñó muchas cosas, el doctor Hawk Smith, que murió joven después. Y como tuvimos oportunidad de trabajar en varias conferencias teológicas, él y yo como aprendiz de teología y él como teólogo, él me hablaba siempre de estas realidades que están inscritas en el Nuevo Testamento, que había que hacer un estudio largo para hacerlo. Dice, nosotros convivimos con los ángeles y los demonios. Están continuamente.
La Biblia dice que están presentes, que los demonios creen y tiemblan, que los principados y potestades están escuchando el mensaje de la iglesia, tanto los ángeles de maldad como los ángeles de Dios, los ángeles de las tinieblas de Satanás como los ángeles de la luz de Cristo. Están en todo lugar. Entonces yo cada vez que entre al templo tengo que ponerme a echar los demonios del templo, porque no vaya a ser que mientras nos fuimos todos aprovechó un demonio para meterse, o tengo que hacer como ha hecho un hermano, más o menos amigo mío, más o menos, que se fue a una iglesia y echó uno por uno los demonios de cada asiento. Y lo hizo, cada asiento del templo. Lo que él no pensó que a lo mejor los echó y después volvieron de nuevo, porque en un asiento no puede entrar el Espíritu Santo. Se dan cuenta que es un disparate doctrinal. Es un disparate doctrinal. Pero si uno empieza a pensar en que los demonios pueden estar en una vivienda, tiene que pensar que el peligro no está en que estén en una vivienda, sea en la que uno vive o en la que uno... Primero, porque ningún demonio puede incomodarnos si somos del Señor y estamos llenos del Espíritu Santo. Y a veces vamos de visita a una casa por ahí, decimos, bueno, voy a predicar una campaña, voy a Cañada Rosquín, por ejemplo, me va a recibir el hermano tal en su casa. Y si yo pienso que ahí hay demonios, tengo que empezar a echar los demonios de esa casa, porque si no, no voy a poder dormir tranquilo. Si yo me voy a predicar una campaña en Córdoba, como la semana pasada, ahí nos alojó a Rosita y a mí una médica que nos dejó su departamento, nos dio las llaves y se fue a Bahía Blanca, nos dejó las llaves de su departamento. Y yo podía pensar, vaya a ser que acá esté lleno de demonios y empezar a fuera demonios en el nombre del Señor, de aquí y de allá, y echar todos los demonios. Pero ahí no termina el problema. El problema es que también se me enseña, desde ese punto de vista, se me puede enseñar y se enseña, que si yo compro un mueble de segunda mano, un ropero, un armario, un adorno, no vaya a ser que venga con un demonio adentro. Entonces tengo que expulsar, y eso se practica, los demonios que están dentro de esos muebles y emprenderla con los muebles. Si yo paro en un hotel, ¿qué tengo que hacer entonces? Donde va tanta gente, voy, aunque sea el hotel más distinguido, el Intercontinental, el Sheraton, cualquier hotel famoso, voy allí, no vaya a ser que el que estuvo antes haya sido un sacerdote satánico, un pai de Umbanda. Entonces lo primero que tengo que hacer, echar todos los demonios de la sala del hotel donde estoy, después de todos los muebles que hay ahí, y después echar los muebles, los demonios de los muebles que pueda comprar en mi casa, si por casualidad los compro de segunda mano. O si vino algún sacerdote satánico y se le quedó un demonio adentro. Eso está basado, ¿saben en qué? En algunas instrucciones que Dios había dado al pueblo de Israel, de destruir ídolos, fetiches y amuletos del paganismo. Pero era porque el pueblo de Israel no tenía conciencia de la obra del Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo no había venido como vino en Pentecostés. Para ellos era una promesa. Entonces ellos podían hacer de eso sus dioses y efectivamente hacían dioses de esas cosas. Y muchas de esas cosas representaban poderes demoníacos. No que los demonios estuvieran allí, sino que los poderes demoníacos se manifestaban a través de esas imágenes. Recuerdo cuando Rosita estuvo conmigo en Tailandia, que ella se ponía a llorar cuando veía a los ídolos, no los Budas. Buda también es más familiar, ¿no? Que también es una deidad pagana, aunque ellos dicen que no es de deidad, pero ídolos flacos, más o menos así, redondos como una columna, con unas caras terribles, más altos que este templo, ¿no? Y cómo la gente se postraba con reverencia frente a esos ídolos. Ahí no había ningún demonio, pero esos ídolos representaban poderes satánicos.
Entonces, como representaban poderes satánicos muchas de esas cosas, Dios mandaba a Israel, cuando lleguen a un pueblo de esos, destruyan todo. Pero no quiso decir, si ustedes compran o no retengan nada porque eso es anatema, está maldito. Pero cuando Jesús entró en la casa de un inconverso como Zaqueo, no empezó a echar demonios de la casa de Zaqueo, porque era otro pacto, otra dispensación. Ni siquiera cuando entró en la casa de Simón el fariseo, que era inconverso e hipócrita, ni se largó a echar los demonios de la mesa, ni de la silla, ni de los muebles que había en la casa de Simón. Ni jamás hizo esas cosas. Ni se puso a echar los demonios de Capernaum, a pesar de que la llamaba ciudad perdida, ni de Corazín, ni de Betsaida, a quienes el Señor reprendió y dijo que iban a ser castigadas. No echó demonios territoriales. Es decir que la Biblia no da fundamento para eso. En Pérgamo estaba el trono de Satanás. En otras iglesias, ustedes pueden leer en Apocalipsis capítulo 2 y 3, en la mitad de las iglesias había influencias satánicas de toda clase, pero no salían los cristianos a echar los demonios de Pérgamo. Lo que interesaba es que no estuvieran en su corazón, en su vida. También en otra variante de esta serie de preguntas que son muy importantes para considerar, está la idea de que si yo escucho música de rock, por ejemplo, el rock pesado, el heavy rock, o el metal, que sin duda esa música va a hacer que Satanás entre en mi vida. Es cierto que muchas bandas de rock son satánicas, eso es cierto. También es verdad que antes, no tanto como ahora, porque ahora sí hay nadie lleva el apunte, pero antes había grabaciones que si uno las ponía al revés, se escuchaban cantos a Satanás. En realidad hay un montón de cantos, hasta de viejos tangos, que son satánicos en dirigirse a Satanás. Pero el mundo entero es del maligno. No solo la música rock pesada, hasta el más inofensivo bolero. Ese no es el problema. Yo creo que está mal obsesionarse con cierto tipo de música porque hace daño, porque cierto tipo de música destruye ciertas defensas emocionales que podemos tener, porque nos afecta intelectualmente y abre la puerta para que tengamos, como vamos a ver después, una predisposición a que Satanás o un demonio, mejor dicho, entre en nuestra vida. Pero si queriendo o sin querer escuchamos esa clase de música, no necesariamente significa que tengo que ser exorcizado, porque tal vez Satanás entró en mi vida. Había un chico de nuestra iglesia que ahora está en otra iglesia, fiel creyente, hace muchos años cuando yo vine a la iglesia, que escuchaba rock. Y yo a veces le decía a un chico de 13 años, le decía, mira, está bien que escuches rock, pero escucha también otra música, tené un poco de variedad, ocupate algo de las canciones evangélicas, dedícate a algo así. Era la época en que estaba de moda decir que si uno ponía al revés el cassette o el disco, se escuchaban expresiones satánicas. Ahora las dicen directamente, no hace falta ponerlo al revés, ¿no? Bueno, pero en aquella época era como un código, todo secreto. Y él, claro, con esa curiosidad de adolescente venía y me decía para ver qué cara ponía yo. Y yo le aconsejaba, mira, no escuché. Dice, pero usted, pastor, dice, usted no es capaz de escuchar esa música. Porque usted es grande, porque como usted es un hombre grande, yo tenía 20 años ya menos que ahora, pero también era grande entonces. Dice, entonces, dice, usted no me comprende. Digo, bueno, tráeme los cassettes, escucho. Y me traía los cassettes, yo los ponía y escuchaba todas las bandas de rock de hace 20 años. Hoy hace 21 años que soy pastor de esta iglesia, hoy cumplo 21 años como pastor. Bueno. Y entonces escuchaba la música. Y en realidad
por ese lado no entró ningún demonio. No sé si por algún otro lado. Yo venía, ¿qué le pareció? Y bueno, mirá, yo estoy acostumbrado a otro tipo de música. Yo soy de la época de Francisco Canaro, de Feliciano Brunelli, de otro cantante, de otro tipo de música. Pero le digo, ¿sabes lo que pasa? Mirá, más bien pensá en la letra, porque la letra, le digo, estuve prestando atención a la letra. Y la letra es una letra depre, frustrada, amargada. Le digo, pensá en la letra. Y la historia siguió, el chico siguió fiel, no cayó víctima de ningún demonio ni nada, siguió cultivando su vida espiritual, está trabajando fielmente en otra iglesia, ya no es un chico, se imagina, 21 años después ya no es un chico, es un hombre. Entonces, si yo pienso que cada uno que va a escuchar, no simpatizo con ese tipo de música, más bien lo que puede sufrir es alejamiento, es perturbaciones emocionales, pero sí dejar hendiduras en su estructura emocional por donde Satanás puede perturbarlo, no poseerlo, a menos que no sea creyente. Satanás no puede apoderarse de aquel que está gobernado por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que quien empieza en nosotros la obra la termina, a pesar de nosotros mismos. Entonces, me parece que ni debemos exorcizar casas, ni debemos exorcizar muebles, ni debemos exorcizar objetos, ni debemos exorcizar músicas, sino que tenemos que revisar algunas cosas que vamos a ver ahora antes de terminar, porque las demás preguntas las voy a contestar en la segunda parte. Quisiera que entendiéramos por lo menos tres o cuatro cosas aquí en estos 20 minutos que nos faltan. La primera cosa es que no hay que obsesionarse con el tema de los demonios. Es un tema importantísimo, serio, delicado, bíblico, al que Cristo dio muchísima importancia. Incluso se enojó cuando negaron su derecho a reprender demonios y dijo que eso era un pecado contra el Espíritu Santo. Así que es un tema importante. Pero de ahí a obsesionarse, hay un peligro muy serio. Porque cuando una persona tiene alguna perturbación de cualquier naturaleza, enseguida corremos el riesgo de decir que esa persona tiene ese problema a causa de un demonio. Entonces le echamos a los demonios toda clase de culpabilidades. Es decir, si fuera eso, todavía andaría. Pero lo peor es que le echamos a los demonios una serie de atributos que no tienen, les damos más poder del que realmente poseen. Y entonces, si hay una persona que padece algún trastorno emocional, serio o no serio, crónico o circunstancial, que puede ser un brote psicótico o una situación depresiva momentánea o una neurosis permanente, o alguno de esos cuadros maníaco-depresivos, o cualquiera de esos problemas que son frecuentes en la psiquiatría o en la psicología, y tenemos profesionales en la iglesia en gran número como para que nos expliquen esas cosas, corremos el riesgo de atribuírselo a Satanás, como explicábamos ayer cuando a este hermano Carlito Hack trataban de echarle un demonio que él jamás había tenido. Entonces la obsesión hace mal. Porque si nosotros concentramos nuestra mirada en Satanás y en sus fuerzas, estamos equivocando el camino. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros miramos a Jesús, miramos su luz, delante de su luz huyen las tinieblas. Como dice un famoso teólogo católico francés, pero de esos católicos honestos, ¿no? Esos católicos limpios, sanos, que han aparecido últimamente en la historia del cristianismo. Él dice, pongamos al diablo frente al celeste del cielo, frente a la luz del Señor, y miremos al Señor. Y si miramos al Señor,
¿No viviremos obsesionados y temiendo continuamente que las garras del demonio estén golpeando a la puerta de nuestra pieza, o que estén tocando la baranda de nuestra cama, o que figuras horribles aparezcan en nuestras pesadillas? Viviremos pensando en el Señor. Y es lo que dice el Señor, lo dice ya desde tiempos inmemoriales en el Antiguo Testamento. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces esto nos da desde el comienzo una paz muy especial, porque sabemos que Jesucristo es un Dios victorioso, que ha vencido y en Él somos más que vencedores. Y mirando al vencedor, estamos sólidamente apoyados en la roca inconmovible de nuestra fe. De manera que ese es el primer paso. No vivir obsesionados. No vivir atribuyendo a Satanás todo tipo de circunstancias desfavorables. Que ocasionalmente las haya, sí, pero aún esas circunstancias desfavorables, llámense enfermedades, llámense pruebas, llámense actitudes de desaliento, de depresión, la Biblia siempre recomienda que miremos directamente a Jesús, que lo miremos a Él de verdad. Y se los digo yo que tengo muchos años de vida y muchos años de servicio en la causa de Cristo, lo he aprendido en mi propia vida y en la vida de los demás a través de toda clase de circunstancias. Yo sé que es verdad. Uno mira al Señor, solamente al Señor, y entonces sí, uno por supuesto sabe que hay actividad demoníaca, pero no es eso el principal motivo de su ministerio, ni el principal motivo de su preocupación, ni mucho menos una obsesión. Eso es lo primero. Lo segundo es tener, que parece lo primero, pero no es lo mismo. No se confundan con el parecido. Es desarrollar interiormente, lo primero es hacia afuera, mirar a Jesús. Lo segundo, mirar hacia adentro y desarrollar interiormente la convicción en ese pasaje que está en Romanos capítulo 8 y que podemos leerlo porque es claro, porque está allí expresado con toda sensatez por un hombre que estaba dirigido por el Espíritu Santo. Es el pasaje que está en Romanos capítulo 8, desde el versículo 35 al 39. Es una actitud hacia adentro, una convicción personal que tenemos que tener, que debemos tener. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, fíjense, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, y ahora se refiere a los poderes satánicos, ni ángeles, ni principados, ni potestades, porque los verdaderos ángeles, principados y potestades de Dios no van a tratar de apartarnos del Señor. Es decir, ni ángeles de Satanás, ni principados de las tinieblas, ni potestades demoníacas, ni lo presente, ni lo que vivimos ahora, ni lo porvenir, lo que puede ocurrir en el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la firmeza de una convicción. Cuando uno está firme, realmente firme en pasajes como este y en otros muchos pasajes, que le aseguran a uno que uno está compartiendo la victoria de Jesús, no está temiendo jamás el poder de los demonios. Observen que cuando Jesús se refiere a estos problemas, Él dice claramente, tomamos algunos versículos como los que Jesús, cuando conversó con los discípulos al despedirse, pronunció,
Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una actitud emocional, una actitud espiritual. Cuando la gente va a la guerra, yo nunca fui a la guerra, así que no lo sé, pero conocí a un hermano, Guillermo Malone, que fue misionero aquí en la Argentina unos cuantos años, pero que antes había sido capellán del ejército norteamericano en la guerra de Corea. Y él me contaba del temor, de la inquietud que tenían cada vez que tenían que enfrentarse con el enemigo, que no era solamente Corea del Norte, era China comunista. Y aunque él era el capellán, tenía que ir con los soldados. Y por supuesto exponer armas. Estamos más avanzados que los chinos. Tenemos toda la fuerza de la Armada norteamericana, todos los navíos de guerra, los portaaviones, los mejores cañones, las mejores ametralladoras. Se alentaban entre sí para sacarse el miedo y dirigirse al campo de batalla o al enfrentarse con el enemigo. Nosotros sí que tenemos las mejores armas. Nosotros sí. Porque tenemos a un enemigo vencido que retrocede ante Jesucristo. No ante nosotros, pero ante Jesucristo. Y si vamos con esa actitud certera, segura, es que Jesús venció, estamos caminando sólidamente. Es decir, tenemos toda la batalla ganada, pero como emocionalmente nos cuesta aceptarlo, tenemos más de la mitad de la batalla ganada cuando pensamos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y acá no hay ángel, es decir, no hay demonio, no hay principado ni potestad satánica que pueda vencerme, porque soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Entonces puedo emprender la batalla si tengo que defender, ya vamos a ver enseguida en qué consiste esa batalla. Porque no es una batalla donde el enemigo va a ganarnos. A veces uno se acobarda porque, claro, no está familiarizado. Yo me acuerdo en los primeros años de algunas experiencias que tuve en algunas regiones de la Argentina, por ejemplo, en la provincia de Misiones, donde hay formas de satanismo todavía vigentes, las hay en todas partes, pero allá se las ve más a veces, uno se impresionaba mucho y se sentía casi intimidado. Y todavía había algunos hermanos que decían, y mejor tener un poco de miedo y ser prudente. Bueno, ser prudente es otra cosa, pero tenerle miedo a Satanás, no. Yo le tengo miedo a Dios. A él sí le tengo miedo. A él le tengo temor. Si le desobedezco, si no confío en él. Pero a Satanás no. Tampoco puedo ir enfrente de la gente desafiando al diablo, porque no puedo ni siquiera hablar mal de él, dice la Biblia. La Biblia dice que no puedo hablar mal de las potestades superiores. Eso está en algunos pasajes que podemos ver en un segundito para que ustedes los recuerden. Por ejemplo, en la carta de Judas, dice el versículo 8, el apóstol Judas, no Judas Iscariote, es un solo capítulo, está justo al final del Nuevo Testamento, antes del Apocalipsis. Dice el versículo 8, hablando de los falsos maestros, de la misma manera, dice el versículo 8, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo al Señor, te reprenda. Miguel el Arcángel, San Miguel Arcángel, según la Iglesia Católica,
no podía reprender a Satanás porque no tenía la autoridad que tenemos nosotros. Y lo trataba con respeto. Pero aquí en el versículo 8 se habla de falsos maestros, estos hombres que, según el versículo 4, han entrado encubiertamente, hombres impíos, dice el versículo 4 en la segunda parte, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la dureza con que habla la Biblia. Dice, estos rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y uno puede pensar, blasfeman de los ángeles. No, blasfeman contra las potestades superiores, porque el único que tiene derecho a desafiar, blasfemar, si cabe la palabra, aunque no es bíblica, de las autoridades, de las potestades o autoridades superiores satánicas, es el Señor mismo, ni siquiera el arcángel Miguel. Pero yo puedo confiar en el poder que el Señor da, no necesito ir provocando y diciendo, como comentábamos la otra noche, de ese predicador de Cojín, que decía, vení, diablo, estoy acá, a ver, vení, atrévete. No me refiero a ese tipo de payasada, de frivolidad, con que algunos predicadores, como uno que escuché no hace demasiado tiempo en Mar del Plata, que decía, aplastemos al diablo como a una cucaracha, y se ponía ahí y empezaba a pisotear y a restregar la suela del zapato contra la plataforma, y decía, que se muera. Pero en primer lugar, no es eso su función de predicador, no puede hacerlo. Esa es la señal de un falso maestro, dice la Biblia. Pero lo que sí nosotros sabemos es que podemos confiar con toda seguridad en la victoria de Jesús, y somos más que vencedores. Entonces vamos confiados. Y cuando vamos confiados, no necesitamos por qué agraviar al enemigo, sino saber que el enemigo está derrotado y dejar que el Señor lo condene, que el Señor lo ate, que el Señor lo arroje al lago de fuego en el momento oportuno. Nosotros rechazarlo y reprenderlo en el poder de Jesús. La segunda cosa entonces es tener la plena confianza interiormente de que somos más que vencedores. Primero, no vivir obsesionados. Segundo, es decir, mirar hacia afuera sin obsesionarnos. Segundo, mirar hacia adentro con toda confianza en la victoria de Jesús. Lo tercero, antes de terminar esta primera parte, seguimos dentro de un rato, pero 4 o 5 minutos y termino. Después, a las 8, reanudamos el estudio. En Efesios capítulo 6 se habla de la armadura de Dios. El pasaje no dice la armadura del creyente. No es la armadura del creyente, no es la armadura del cristiano, sino la armadura de Dios. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Después dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí viene una interpretación siempre equivocada. Se supone que es una especie de guerra que nosotros tenemos que ganar. Pero aquí no dice eso. Porque el versículo 13 lo explica muy bien. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Resistir no es lo mismo que atacar. Resistir es hacer cosas como las que dice Santiago, por ejemplo, en el capítulo 4. Santiago 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo
y oirá de vosotros. O si no, si ustedes buscan un poquitito más adelante, en la primera carta de Pedro, el capítulo 5, los versículos 8 y el comienzo del 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. La resistencia a Satanás no consiste en pelear con él, consiste en conservar la fe en que Jesús venció. Esta noche vamos a hablar de cómo se enfrenta a ocasionales personas perturbadas o controladas o poseídas. Hay un montón de verbos que se usan por los demonios. Pero aquí la Biblia dice que si nosotros estamos teniendo el versículo 16 de Efesios 6, el escudo de la fe, podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es el escudo de la fe? No es el escudo de la mera confianza. Fe en el Nuevo Testamento quiere decir también doctrina, quiere decir lo que estamos aprendiendo acá. Porque Satanás siempre va a perturbarnos haciendo creer que él puede ganar. Y una de las maneras de ganar es confundirnos, haciéndonos entrar en batallas completamente inútiles, como la de expulsar demonios de casas vacías, echar demonios de muebles, echar demonios de personas que escucharon alguna música de rock, y desperdiciar nuestras energías emocionales en creer que nosotros tenemos que ganar cuando Jesús ya ganó, y Jesús, la victoria que logró, como hemos visto ayer, es completamente total y definitiva y para siempre. Es decir, el resistir es la certeza de que ningún dardo de fuego del maligno puede dañarnos. A veces uno piensa: sí, pero me siento mal, pastor. Bueno, se siente mal, pero no es, eso no se debe al maligno. Si se debe al maligno, sería porque usted está jugando con el maligno. Por ejemplo, si está yendo a una curandera satánica, si está haciéndose arrojar las cartas, si está haciendo que le lean las líneas de la mano, si está creyendo en la astrología, claro, entonces sí, por supuesto. Si está participando de un culto espiritista para comunicarse con la bisabuela que murió, o si está haciendo alguna de las cosas que el mundo plantea como posibilidad para comunicarse con lo oculto, entonces, usted no tiene el escudo de la fe y los dardos de fuego del maligno le van a tocar. Pero lo que va a tratar Satanás es de hacerle creer otra cosa. Satanás le va a decir así: a lo mejor su mamá o su papá o su abuelo o su tatarabuelo por ahí fue espiritista. Entonces, su tatarabuelo le transmitió a su bisabuelo el demonio y su bisabuelo se lo transmitió a su abuelo y su abuelo a su papá y su papá a usted. Porque es hasta la cuarta generación, le dicen. La Biblia no dice eso en ninguna parte, pero agarran los versículos de cualquier lado, los mezclan como los testigos de Jehová, hacen un cóctel bien batido y se lo venden a uno. Entonces uno está pensando: yo ni idea sé de qué era lo que creía el papá de mi tatarabuelo. Y entonces uno vive con un miedo bárbaro, no vaya a ser que algún pariente de uno por ahí nos haya transmitido algo. Y algunos autores escriben eso tranquilamente. Dicen: los demonios se heredan. La Biblia en ninguna parte dice eso. Pero lo que pasa es que si uno empieza a creer en esas cosas es que ha perdido el escudo de la fe. Y los dardos de fuego del maligno consisten en enviarnos esas dudas. Esas dudas. ¿Usted cuando era chico fue a un circo y vio a un prestidigitador que, por ejemplo, se metía una espada en la boca? A lo mejor era un sacerdote satánico. Tal vez usted está endemoniado, tiene que renunciar. ¡Renuncie! ¿Le tiraron el cuerito cuando estaba empachado? Oh. ¿Y quién fue? Una curandera. ¿Y si cuando le tiraron el cuerito entró un demonio?
Y a nosotros nos causa gracia, pero eso se repite todos los días en muchas iglesias de hoy, ¿eh? Entonces, claro, el maligno, dardos de fuego por aquí, dardos de fuego por allá, y el escudo de la fe está por el suelo, porque el escudo de la fe dice que si tenemos el escudo de la fe, los dardos de fuego del maligno no nos pueden tocar. Si nos tocan es porque no lo tenemos, es fácil. Es fácil darse cuenta. Si descuidamos la armadura, entonces no es que somos poseídos, somos heridos. Y empezamos a tener miedos y conflictos y dudas. Y se nos derrumban un poco las estructuras por las heridas. No es tan grave como le pasó al doctor Vergés el otro día, que le dispararon perdigones con una escopeta. Tiene 20 perforaciones en el cuerpo. Pero hay cristianos que tienen muchas perforaciones en el alma porque no usan el escudo de la fe. Si usaran el escudo de la fe y creyeran de veras que somos más que vencedores, porque Cristo es más que vencedor, no por nosotros, no estarían tan desesperados. Y no perderían tanto tiempo en ese tipo de batallas cuando hay todo un mundo para evangelizar. Porque las iglesias no deben engordar, deben crecer. Deben crecer. El otro día tuve una buena noticia. Hay tanta gente para bautizar en nuestra iglesia que vamos a tener que habilitar cultos a la mañana y a la noche. Y no se trata de gente que viene para que le echemos demonios, sino que viene para entregarse a Cristo. Y eso es una bendición. Vamos a seguir entonces dentro de 45 minutos, tal vez. Esta segunda parte la vamos a comenzar contestando una o dos preguntas más que quedaron pendientes y después vamos a entrar en el último tema de este seminario. Acá viene una pregunta teológica, muy buena pregunta. Si el Señor venció a Satanás en la cruz, ¿por qué todavía tiene poder? Esta pregunta está contestada en la Biblia con mucha claridad en algunos pasajes que vamos a leer ahora. Vamos a buscar un pasaje que hemos considerado otras veces en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Allí se está hablando del Señor Jesucristo. En el versículo 9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Después dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, por supuesto, despojando a principados y potestades satánicas, porque no va a despojar a sus propios principados y potestades. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, este pasaje es uno de los pasajes que afirman que Jesús venció. Primero hay que recordar eso para decir por qué aparentemente Satanás sigue teniendo poder. Después dice la epístola a los Efesios, si me acompañan, en el capítulo 1, está hablando del poder de Dios, el poder de la fuerza de Dios, y dice el versículo 20 que esta fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, el pasaje de Colosenses se refiere a la victoria de Jesús en la cruz, despojando de su poder a los principados y potestades. Y el pasaje de Efesios se refiere a la victoria de Jesús en la resurrección, dándole a Jesús poder, sentándolo en el trono en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y esto no se refiere, en el lenguaje de Pablo, a poderes humanos, porque fíjense ustedes que, como hemos visto hace un rato en el capítulo 6, estos principados y potestades, según el versículo 12, son las potestades y los principados diabólicos. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir que la Biblia afirma que Jesús en su muerte y en su resurrección adquirió poder sobre Satanás y todas sus huestes, despojándole de su poder y de sus títulos y de sus fuerzas. En el capítulo 12 de Apocalipsis también se nos dice que paralelamente se produce una batalla en el cielo, Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que esta victoria está en el hecho de la crucifixión, en el hecho de la resurrección y en el hecho de la vida de los creyentes, que por medio de la victoria de Cristo ellos también han vencido a Satanás. Entonces, ¿por qué todavía tiene poder? En primer lugar, hay que aclarar, estoy improvisando la respuesta porque la preguntita la vi recién cuando subí al púlpito. En primer lugar, hay que aclarar que no tiene poder sobre nosotros. Si tiene poder sobre algún creyente, porque se lo permite. Pero la Biblia dice en la primera epístola de Juan, el capítulo 3, fíjense ustedes, al final del versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en el capítulo 5, lo que hemos leído en estos días, el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, no tiene poder sobre nosotros. Esto está clarísimo. Si nosotros le damos lugar al diablo, obviamente le concedemos poder, pero no tiene poder él, salvo que nosotros le permitamos. Por eso dice Efesios capítulo 4, en el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, si yo le doy el lugar al diablo, la culpa es mía. No me va a endemoniar, no me va a poseer, pero me va a perturbar. Pero sí tiene poder sobre aquellos que le siguen perteneciendo. El problema es que hay personas que prefieren permanecer bajo el dominio de Satanás y quedan deliberadamente sometidos a ese dominio. Ustedes fíjense que cuando Pablo se convirtió,
El Señor le encomendó una responsabilidad, hablando de los gentiles. Dice Hechos capítulo 26, en el versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26, 18. Es decir, el Evangelio puro, como está en la Biblia, proclama la victoria de Cristo por su muerte y resurrección y hace que uno deje de estar bajo la potestad de Satanás y pase bajo la potestad de Dios. Es decir, el poder de Satanás nada tiene que ver con nosotros. La victoria de Cristo tiene relación con nosotros los creyentes. Los que quieren permanecer oprimidos por Satanás lo hacen por su propia voluntad. Volvemos a la primera epístola de Juan y nosotros encontramos allí esta misma explicación. Dice otra vez la primera epístola de Juan, capítulo 3, ahora la primera parte del versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y Jesús les dijo a los judíos, judíos que creían en él pero que no se habían entregado a él, lo mismo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 8. Ustedes se acuerdan que habían conversado y discutido con Jesús los judíos que creían en él. Dice el versículo 31 que eran los judíos que creían en Jesús. Y estos judíos que creían en Jesús, Juan 8, 31, estaban escuchando a Jesús. Y Jesús les decía que iban a ser verdaderamente libres si permanecieran en su palabra. Y entonces le contestan en el versículo 33, nosotros somos linaje de Abraham, somos descendientes de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y en el versículo 39 le dicen, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero después les dice, en el versículo 44, escuchen bien, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Entonces, si uno se somete voluntariamente al poder del diablo, es lógico que el diablo tenga poder sobre uno. Si hay un general vencido en una guerra, pero permanece refugiado en un rincón, y yo voy a él y me someto, obviamente, estoy compartiendo su destino y aceptando su poder sobre mi vida. Pero Jesús dijo, si yo los liberto a ustedes, serán verdaderamente libres. Verdaderamente libres, quería decir, verdaderamente libres del poder de Satanás. El poder que tiene es sobre quienes le siguen. Y la guerra espiritual que está librando Jesús y no nosotros, por medio de su Espíritu Santo, es libertar a los oprimidos del diablo. Es decir, como dice el libro de los Hechos, capítulo 10, en el versículo 38, Hechos 10, 38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si usted no recibe a Cristo, obviamente está bajo el poder de Satanás porque usted quiere. Pero no porque Satanás tenga poder. Si usted recibe a Cristo, todo lazo es quitado y toda cadena es rota sin necesidad de ningún exorcismo, porque Jesús es más fuerte que Satanás, solo él. Hay mucho más que decir sobre esta pregunta, pero me parece que es más o menos clara como para poder orientarnos. Tengan en cuenta que es una pregunta que la acabamos de recibir, y esta también la acabo de recibir ahora. Esta venía caminando por ahí y me la alcanzaron. Dice, ¿por qué se da el fenómeno de los llamados poltergeist, o sea, casa embrujada? Esto viene a propósito de la charla de esta tarde, cuando hablábamos de esas nuevas enseñanzas que no tienen fundamento bíblico, según las cuales, cuando uno compra, por ejemplo, una casa que ha sido habitada por otros, tiene que echar los demonios.
Y entonces, decíamos esta tarde para los que no vinieron, que con ese criterio Jesús tendría que haber echado a los demonios de la casa de Zaqueo antes de entrar a comer con Zaqueo. Porque Zaqueo era hasta entonces oprimido por Satanás, estaba al servicio del Imperio Romano traicionando a sus compatriotas y oprimiéndolos con los impuestos. Y Jesús había enseñado que los judíos que no se convertían a él estaban sirviendo a Satanás y haciendo los deseos de su padre el diablo, así que era claro. Yo tendría que estar echando demonios de los muebles, de los edificios, de los objetos, de los talismanes, de cualquier cosa que se me ocurra que pueda perturbar mi vida espiritual por la presencia de demonios imaginarios. Ahora, Poltergeist es un fenómeno físico que la gente interpreta como un fenómeno demoníaco. Yo conocí cuando era niño, cuando tenía 11 años, así que mi recuerdo es muy, muy diluido ahora, muy vago. En Famatina, en la provincia de La Rioja, yo tenía una tía que vivía en las inmediaciones del pueblo, en el borde casi del pueblo, y allí a unos 2 kilómetros había una casa que le llamaban la Casa de los Fantasmas. Una casa alargada, vacía, de 3 piezas y una galería con unas columnas, eso sí me acuerdo vagamente, ¿no? Y nadie se atrevía a pasar por ahí, ¿no? Se santiguaban, cruz diablo, no querían pasar, pues se oía ruido de cadenas, que se oía sonidos raros de bestias feroces, y por supuesto con una honda y objetos que se caen repentinamente y que se atribuyen a la presencia de duendes, que es lo que quiere decir poltergeist, como si fuera una especie de casa de duendes. Todas las investigaciones que se han hecho ahora han demostrado dos cosas al menos. Una es que el fenómeno, por más que tenga características sorprendentes, es uno de los tantos fenómenos físicos que todavía no han logrado una explicación satisfactoria científica. Pero no es un fenómeno espiritual, porque en vano ha ido la gente a echar demonios de las poltergeist y las casas han seguido igual con el mismo problema. Y curiosamente, casas donde se practica el satanismo no ofrecen ese fenómeno. Hay sectas diabólicas que se reúnen en lugares a veces públicos y notorios, como la primera iglesia satánica de la ciudad de San Francisco, en California, que yo vi desde afuera, por supuesto, no fui adentro para no convertirme. O aquí en Leandro Alén, en la provincia de Misiones, una iglesia que dice afuera, sí, el cartelito, como nosotros tenemos acá, Pueblo de Dios, dice Iglesia de Satán. Y hay otra acá en el Gran Buenos Aires, bien cerquita de la Avenida General Paz, Iglesia de Satán. Y aparentemente en esos edificios no hay ningún problema. Son edificios tranquilos. Y en los edificios ruidosos, por ahí, en algunos casos se han descubierto características de la construcción, características del suelo, o fenómenos de naturaleza desconocida, porque la ciencia no ha explicado todos los fenómenos hasta ahora. Pero si a cada cosa que yo no puedo explicar le voy a atribuir una actividad demoníaca, cometo un error doctrinal muy serio, porque estaría pensando en que la actividad demoníaca es menos astuta de lo que parece ser, o menos hábil de lo que parece ser, o Satanás es más torpe de lo que aparentemente es. De modo que el fenómeno de poltergeist es reconocido, sí, hay autores que lo explotan mucho. Algunos son supuestamente evangélicos, como el doctor Kurt Koch, que es muy admirado por muchos, pero muy, muy poca gente sabe que él dejó la iglesia evangélica. Quedaron sus libros, pero él se alejó de la iglesia evangélica. Y muchas de las cosas que él escribe son producto de su entusiasmo y su fantasía, su imaginación, su delirio. Y a veces hay autores que se ocupan de aspectos parapsicológicos, y entonces tratan de describirlos como fenómenos producidos ocasionalmente por la mente humana.
Y otras veces son por convicciones humanas, porque hay personas que oyen ruidos que nadie oye y ven fenómenos que nadie ve. Y entonces es fácil venir y decir, yo tuve tal visión, vi tal cosa, inclusive decir, anoche se me apareció Jesús, estuve en una casa y se me apareció Jesús. Y a veces uno le tiene que preguntar, ¿y cómo era Jesús? ¿Cómo sabe usted cómo era Jesús? Ah, igual que en la película Jesús, ¿no? Y la cosa es que no es así, no, es nada más que creaciones y fantasías nuestras con las que tenemos que tener cuidado. En el caso de Poltergeist, es un fenómeno que se está investigando todavía, como tantos otros fenómenos curiosos que tiene el mundo en el cual vivimos y que ojalá pudiéramos interpretar absolutamente todos. A medida que avanzamos en esa búsqueda, vamos descubriendo nuevas explicaciones. Pero no responde a las leyes del mundo espiritual. Es inútil intentar un exorcismo. No sirve. Y ahora vamos al tema último, porque nos quedan 35, 40 minutos. Somos muy puntuales porque queremos ser más puntuales que nunca hoy, porque mañana hay que estar a las 7 y después de esta reunión tenemos que hablar, como dije, con los ministros, diáconos y encargados de obra. 3 o 4 minutos nomás. Esta tarde estábamos mencionando las maneras de comportarnos frente a los posibles fenómenos demoníacos. Pero la pregunta que todavía no hemos contestado y que empezamos a plantear ayer es, ¿cómo nos damos cuenta que una persona está endemoniada, que está poseída, o que está perturbada, o que está atada? Ustedes saben que para eso hay una gran variedad de palabras. Palabras que a veces tienen sentido y a veces no tienen sentido. Ya hemos explicado los errores que se cometen cuando se supone que una persona queda endemoniada por escuchar música rock, o queda endemoniada por ir a ver a alguno de estos cantantes como Fito Páez o Charly García o Ricky Martin. Puede ser, algunos dicen que mal los ven y se sienten endemoniados, se sienten poseídos por el espíritu de Ricky Martin o de Fito Páez, o de Charly García, o de quien sea. Van y gritan, pegan unos alaridos, pegan los alaridos, las chicas parecen casi endemoniadas, pero no son. Pero esa facilidad con que nosotros atribuimos una cantidad de cosas a los demonios cuando parece que no tuviéramos en cuenta el poder de Dios. Como si no hubiera sobre la tierra alguien que descendió en Pentecostés y se quedó aquí en la tierra para siempre, que es el Espíritu Santo. Como si no estuviera. Los demonios no tienen la libertad de transitar y hacer lo que se les da la gana desde que el Espíritu Santo vino. Desde que fueron derrotados por Cristo, porque la cruz de Cristo marca una hora de alcance cósmico que abarca todo el universo, pero particularmente esta región donde nosotros estamos involucrados y comprometidos con una realidad cotidiana, donde no solo hay que pensar en demonios, hay que pensar en ángeles, y no solo hay que pensar en ángeles, hay que pensar en el Espíritu Santo, y no solo hay que pensar en el Espíritu Santo, sino que pensar en el reino de Dios, en el poder de Dios. Entonces, la primera cosa para saber quién está endemoniado es no andar buscando un endemoniado. Es la primera cosa. Empieza a buscar endemoniados, ya empezamos mal. Entramos en el mismo terreno obsesivo que describíamos hoy. Yo recuerdo 2 o 3 experiencias que he vivido, algunas las he comentado con ustedes en otras oportunidades, otras no, pero recuerdo una experiencia de hace muchos años, unos 35 años, en una reunión de la Asociación de Córdoba, cuando vino uno de esos hermanos que en aquellos años, respondiendo a un movimiento ultra carismático que prevalecía en aquel tiempo en la ciudad de Córdoba y pertenecía a una iglesia muy extravagante, cuando yo terminé de predicar, no esperó que terminara la reunión, sino vino adelante a hablar conmigo y reprenderme en el nombre del Señor
y exhortarme a ser liberado, y prácticamente quería hacer un exorcismo allí. Y bueno, el incidente no pasó a mayores porque yo le aconsejé que esperara que terminase la reunión para conversar, y él se fue sin esperar. Pero era evidente, una de esas personas que buscan obsesivamente localizar dónde está el endemoniado. Si usted está con esa actitud, no le va a servir, porque ni siquiera esa actitud caracterizó la vida de los discípulos de Jesús o la vida de Jesús mismo. No estaban a la pesca de endemoniados. Estaban en la búsqueda de almas perdidas que necesitaban ser redimidas por el poder de Cristo. Estaban en la búsqueda de pecadores que se arrepintieran, que pusieran su fe en Jesús. Estaban en otra cosa. Y si ocasionalmente aparecían los endemoniados, los reconocían, ya vamos a ver cómo. Pero no estaban obsesionados por eso. En esta época es frecuente, por ejemplo, en un grupo pequeño, en una casa de familia, en lo que nosotros llamamos en nuestra iglesia núcleos en crecimiento, o se puede llamar grupos familiares, o reuniones hogareñas, o reuniones de oración en las casas, existe mucho la tendencia de ver si alguno del grupo por casualidad está poseído y necesita de liberación, como si ese fuera el objeto principal. Ustedes observen que las reuniones de los grupos en el libro de los Hechos no tenían esa finalidad. Por ejemplo, en la casa de Marcos oraban todo el tiempo para que Pedro fuera liberado de la cárcel. Tal vez no tenían suficiente fe, porque cuando Pedro fue liberado no podían creer que era Pedro, pero no estaban con esa obsesión. Las familias que se reunían en las casas y testificaban, según los primeros capítulos del libro de los Hechos, tampoco participaban de ese tipo de obsesión. Sí les interesaba crecer en el conocimiento de la palabra y transmitirla a las personas que todavía tenían que recibir a Jesús en su corazón. Es decir, esas características de las iglesias son evidentes. Ustedes pueden ver los problemas doctrinales que tenían los de Antioquía, los de Jerusalén. No tenían como principal tema una obsesión por los aspectos satánicos. Y eso que ellos vivían en países que habían soportado, tanto la zona de Antioquía como la zona de Jerusalén, toda clase de invasiones paganas que habían dejado huellas de satanismo. Por ejemplo, cuando unos 170 y tantos años antes de Jesús había estado la dictadura de Antíoco Epífanes, que practicaba un culto satánico y había llegado a profanar el templo de Jerusalén. Y sin duda había quedado muchos de aquellos recuerdos y muchas de aquellas impresiones y huellas que ni Jesús ni Juan el Bautista ni los apóstoles se encargaron de andar exorcizando, porque sabían bien cuál era su principal objetivo. Cuando ustedes predican a Cristo, siempre los demonios retroceden. Siempre. Siempre. En los casos individuales de alguna posesión es otra cosa que ya vamos a ver enseguida, pero cuando ustedes predican a Cristo, siempre retroceden. Y no siempre es necesario creer que los endemoniados que retroceden van a ser expresiones escandalosas, grotescas, espectaculares, ni al sentirse impactados por la palabra de Dios, ni tampoco al ser liberados en el caso de la liberación. La obsesión de mujer demonio llega a extremos inconcebibles, llega a sistemas mágicos de pensamiento, a usar, por ejemplo, la Biblia como talismán. Hay algunos hermanos que le acercan la Biblia al endemoniado, al supuesto endemoniado, y se la van poniendo en el pecho, y el endemoniado va retrocediendo, y ellos lo van empujando. Y el endemoniado no es real, no está endemoniado en realidad. Ambos están siendo manejados por una convicción falsa con respecto a lo que está ocurriendo en ese momento. Están teatralizando sin saber, están dramatizando sin darse cuenta, algo que no es ni siquiera en el menor grado un acto de liberación.
Puede ser que la persona llegue a impactarse emocionalmente de tal manera que comience a vomitar, caiga al suelo, haga toda clase de gestos raros, a veces se sienta supuestamente liberada para entrar en un campo en el que va a volver a actuar de la misma manera periódicamente. Y cada tanto va a aparecer con los mismos síntomas y buscando la misma liberación y tratando de buscar las mismas respuestas, porque se trata de un problema mental y no de un problema espiritual. Así que no se obsesionen con eso, no sirve, no ayuda para nada. La identificación de endemoniados no es un ministerio, no es un don del espíritu. El discernimiento, tanto de lo bueno como de lo malo, es otra cosa. Es nuestra respuesta ante una determinada acción. Dice Juan en su primera epístola, probad todos los espíritus si son de Dios. Entonces sí, cuando nosotros vemos alguna actividad extraña, está bien que no creamos a todo espíritu, sino que probemos si esos espíritus son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. Juan capítulo 4, versículo 1. Es decir, como respuesta sí, pero como iniciativa no. Dios no nos ha mandado a eso. La gran comisión no es ir y echar demonios, sino ir y hacer discípulos. La gran comisión no es ir y ser exorcistas en Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra, sino me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Son cosas diferentes, totalmente diferentes. Y cuando uno es testigo y cuando uno discipula, si ocasionalmente aparece algún problema demoníaco, entonces hay que empezar a investigarlo. Después, cuando nos sacamos la obsesión de encima, es probable que el endemoniado no tenga cara de endemoniado. Esto lo hemos explicado hace poquito en la iglesia. Hay una convicción de que todos los endemoniados tienen que ser como el de Marcos capítulo 5. Como el de Marcos capítulo 5, este tenía morada en los sepulcros, nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O cuando a veces encontramos un endemoniado que cae con espumarajos, o que es tomado convulsivamente, en algún relato del Nuevo Testamento, nos imaginamos que todos los endemoniados deben hacer así. Entonces puede estar en nuestro grupo un verdadero endemoniado que no tiene ninguna de esas características, como el endemoniado que estaba en la endemoniada que estaba en la sinagoga y que Jesús mismo dijo que hacía 18 años que estaba atada por Satanás. Nadie se había dado cuenta. O como la endemoniada de la que hablamos hace poco en un estudio bíblico aquí en la iglesia, que seguía al apóstol Pablo y a Silas y demás compañeros, Lucas y Timoteo, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, etc., y os anuncian el mensaje de salvación. No daba síntomas de posesión demoníaca. Le hacía propaganda a la campaña. Le hacía más propaganda a los predicadores, pero más o menos decía la verdad. O como esos endemoniados de los cuales habla la Biblia, ministros de justicia, como cuando Pablo le escribe a los corintios, lo hemos mencionado muchas veces en nuestros estudios de estos días, pero es interesante recordar esta afirmación de Pablo escribiendo su segunda epístola a los corintios en el capítulo 11, hablando de los falsos apóstoles. Capítulo 11 de 2 Corintios, versículo 13, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Realmente parecen apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, cosa que no tenemos en cuenta, porque estamos tan acostumbrados a las películas de televisión, decíamos ayer, donde Satanás es horripilante, donde el anticristo es un niño de ojos brillantes que hace que se incendien los autos y la gente perezca quemándose viva y vengan terremotos y se hundan edificios y se mueran curas y pastores y todo.
y exorcistas que fracasen, que nunca nos imaginamos a Satanás como ángel de luz, como lo dice su nombre, Lucifer, Luzbel, luz bella, Luzbel. Así que no es extraño, dice el versículo 15, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Por qué razón dice la Biblia esto? Porque nosotros siempre tratamos de identificar equivocadamente a los endemoniados. Y entonces Pablo dice en el versículo 3 de este mismo capítulo, temo que como la serpiente engañó a Eva, y les está hablando a los creyentes, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, es decir, a la misma persona pero con otro mensaje, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, no quiere decir que lo reciban adentro, sino que lo reciban en la iglesia, otro espíritu distinto al Espíritu Santo, parecido. Si recibís otro espíritu distinto del que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjense los riesgos que denuncia aquí Pablo sobre la manera como se infiltra Satanás tranquilamente, no tomando posesión de la vida de los creyentes, necesariamente no dice eso. Dice que como iglesia, la iglesia de Corinto y cualquier otra iglesia estaba expuesta a estos engaños. Como la serpiente engañó a Eva y la engañó bien, con su astucia, vuestros sentidos, los ojos, el tacto, el gusto, el olfato, el oído, sean de alguna manera extraviados. Acá sí que hay un despertamiento por el ruido. El ruido, ustedes saben cómo cautiva, ¿no? ¿Ustedes no se pusieron cerca de un bafle puesto a todo volumen? ¿Vieron cómo voltea? Un bafle a todo volumen, pero bien cerquita, a 2 o 3 metros. Van a ver cómo reaccionan sus sentidos. Quédense 15 minutos ahí, cierren los ojos y se caen solos al suelo. Vuestros sentidos. No habla simplemente de vuestra mente, vuestros sentidos. Porque puede venir alguno predicando a otro Jesús. Y ese otro Jesús puede ser el que Pablo menciona cuando escribe a los Gálatas. Y dice en el capítulo 1, versículos 6 y 7, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, un evangelio renovado, eso que es diferente, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces lo dice Pablo. Y acá dice lo mismo a los corintios. Dice que prediquen a otro Jesús que el que os hemos predicado. Un Jesús diferente, es decir, un mensaje diferente acerca de Jesús. U otro espíritu que el que habéis recibido. En este pasaje, a veces los intérpretes hacen toda clase de maniobras para ser suaves en la interpretación. Pero como Pablo después, en el mismo capítulo, va a hablar de Satanás como ángel de luz y de los ministros como ministros de justicia, él no dividió el capítulo, no lo puso en versículos ni lo puso en capítulos tampoco, es el mismo párrafo de Pablo. Está hablando de sacerdotes satánicos. Pero aparentemente apóstoles de Cristo. Son fuertes las palabras de Pablo. Son tan fuertes que, como yo las prediqué en Obras Sanitarias una vez, los hermanos que me invitaron a predicar en el estadio de Obras Sanitarias no me invitaron nunca más.
Y me mandaron una carta diciendo: lamentamos no poder pagarle sus gastos de viaje y estadía. Porque las palabras de Pablo eran fuertes. Son fuertes, están acá. Y yo prediqué sobre este pasaje ahí, frente al grupo llamado de la renovación o de la unción. Me invitaron a predicar. Y entonces les dije esto, esto mismo que estoy diciendo ahora. Acá dice esto, acá no dice otra cosa. Un espíritu distinto del que hemos recibido. Hemos recibido el Espíritu de Dios. No se va a ir de nosotros. Pero si le damos lugar a otro espíritu, vamos a fabricar cosas emocionales que van a perturbar la vida de mucha gente, y a mucha gente le van a hacer creer que está convertida cuando realmente no está. Y que después de decir Señor, Señor, se van a encontrar con que la Biblia dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y se van a encontrar con que ellos creían como frutos del Espíritu, frutos de la obra satánica, como vimos ayer cuando hablábamos de Janes y Jambres, los magos que Pablo menciona, y que colaboraron con el faraón para imitar los milagros de Moisés. Un espíritu distinto del que habéis recibido. U otro evangelio que el que habéis aceptado. Porque ¿qué evangelio hemos aceptado? Hemos aceptado el evangelio de siempre. El evangelio no se puede renovar. El evangelio es uno solo, el que Jesús predicó. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio, no es una frase mía, es una frase muy antigua. La frase de uno de los títulos de uno de los libros más famosos de Carlos Spurgeon, el gran predicador bautista del siglo pasado, ya decía: no hay otro evangelio, pero la Biblia dice que no hay otro evangelio. No se le puede cambiar el mensaje a quienes durante 2000 años casi estuvieron predicando un evangelio. La iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. Él la edifica. No necesita chapa y pintura, porque Jesús se encarga de mantenerla santa, lo dice Él en su palabra. No necesita absolutamente de nada, porque Jesús mismo afirma categóricamente: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No se la puede cambiar. Entonces Pablo se preocupa porque dice: si ustedes reciben otro evangelio, lo toleran, y los reprende haciéndoles notar: cuidado, Satanás se disfraza de ángel de luz, sus ministros como ministros de justicia. Esto no involucra un juicio contra los colegas pastores y ministros que están en esta posición, sino contra los que desde lugares tal vez muy distantes de la Argentina comenzaron a cumplir un ministerio que no es aprobado por el Señor. Entonces la actividad demoníaca, según Pablo en este pasaje, no se manifiesta en maneras grotescas. Por ejemplo, se puede manifestar también en formas de adoración, pero en formas de adoración frívolas, en formas de adoración irreverentes, en formas de adoración donde hablamos al Señor pero no dejamos que Él nos hable a nosotros, en formas de adoración donde nosotros decimos al Señor palabras cuyo sentido no nos detenemos a pensar. Por ejemplo, como hombres le decimos a Cristo que nosotros mismos lo ponemos en el trono. Puede ser que en el trono de nuestra vida, pero no en el trono del cielo, porque así lo puso el Padre y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y yo no puedo estar diciendo: Señor, te pongo en el trono allí. O: Señor, voy a pelear yo a Satanás y aplastarlo con mis pies, cuando eso lo hizo Jesús ya. Entonces puedo estar cantando un montón de cosas que no son bíblicas. Otro evangelio distinto del que nos fue anunciado. Otra adoración distinta de la que dice la Biblia que tenemos que tributar al Señor. Y puede ser que nos entusiasmen las cosas emocionales, como nos entusiasman también en cierta edad los festivales de rock, por ejemplo. Pero no lo que dice la palabra de Dios.
Entonces, si yo trato de identificar un endemoniado y busco solamente lo grotesco, me equivoco. Cuando Judas apóstol escribe su epístola, siempre aclaro porque siempre hay alguna persona que está de visita o algún joven que no conoce bien la Biblia o algún adulto que no conoce bien la Biblia, cuando Judas, no el Iscariote, escribe su epístola, él dice a partir del versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, una vez, no dos veces, tres veces, cambiada cada rato, una vez fue dada. Que contiendan fervientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, porque algunos hombres, versículo 4, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos eran peores que los que podemos comentar en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero el peligro siempre existe. Y en las profecías que da nuestro hermano el apóstol Pablo acerca de los últimos tiempos, dice la segunda epístola a Timoteo, Pablo a Timoteo, segunda epístola, capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, o apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas, que eran las que mencionábamos hoy. Mi hermano, si compraste un mueble, puede ser que ese mueble traiga un demonio importado de... Si tienen alguna cosa fabricada en Tailandia, por ejemplo, ojo que Tailandia es pagana, no vaya a ser que tenga un demonio el televisor, Porque ahora está de moda eso. Si algo viene del mundo pagano, feta. Entonces, tengan en cuenta esto. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La apostasía significa o puede significar dos cosas. Para algunos es abandonar una fe que no tuvieron desarrollada de una manera auténtica. Es decir, una actitud doctrinal superflua en su vida espiritual, no se convirtieron a la iglesia, se mandaron a mudar. Y para otros es un desvío doctrinal. Pero el problema es que escucharán a espíritus engañadores, que es lo que Pablo dice a los corintios, espíritus distintos del espíritu que habéis recibido. Cuando viene alguien y me dice, el espíritu me reveló tal cosa, me acuerdo siempre de una señora de la primera iglesia bautista de Quilmes, que en los años 60... tenía revelaciones del Espíritu sobre las parejas que tenían que separarse. Y separaba parejas, juntaba parejas, separaba novios, hacía unos problemas bárbaros a la iglesia hasta que la iglesia le tuvo que decir que se fuera de la iglesia. Pero ella creía que era el Espíritu Santo, era un espíritu engañador. Ella era sincera, pero era un espíritu engañador. Estaba poseída, pero ella creía que los poseídos eran los demás. No poseída, perdón, yo expresé mal el verbo. Estaba controlada, sujeta mentalmente a Satanás. Y provocó una división enorme en la iglesia. La iglesia de Quilmes de aquellos años sufrió la pérdida de muchos miembros, porque todos
Estaban desconcertados y muchos creían en esta profetisa, cuyo ministerio terminó en algunas desgracias muy tristes, incluyendo muertes y cosas por el estilo. Ahora, la Biblia dice que en los últimos tiempos, en la iglesia va a haber gente, en las iglesias, en la iglesia de Cristo, que se apartará en pos de las enseñanzas de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero hay que entender bien, doctrinas de demonios no quiere decir doctrinas abiertamente satánicas, sino que, como decía Juan Bunyan en el libro El Peregrino, hay doctrinas paralelas que parece que van igual que el camino angosto, pero no van igual. Poco a poco se van desviando de la verdad y terminan arruinando la vida de los que las abrazan, si no en esta vida, en la vida venidera. Entonces, este aspecto, porque otros aspectos de la guerra espiritual los hemos mencionado en el primer seminario que hicimos el año pasado, no hay que subestimarlo. Hoy en día, los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios son más frecuentes que los demonios grotescos, porque ya yo diría que la estrategia satánica cambió. Cambió. Y está presentándose de una manera mucho más atractiva y sutil. Ahora, si yo empiezo a pensar que un endemoniado tiene que aparecer con una voz distinta, por ahí está uno en un grupo y empieza a hablar con voz gruesa, una mujer, o empieza a hacer expresiones completamente extravagantes y raras en una reunión, y creo que eso es una manifestación satánica, tengo que tener mucho cuidado. Porque no solo que Satanás puede tratar de divertirse con nosotros, que sería una cosa muy triste, y al decir divertirme es porque uso una expresión poco adecuada, pero sí ilustrativa, sino porque podemos malograr nuestro ministerio. Si nuestra proclamación es permanentemente la victoria de Jesús, y si nosotros estamos seguros del triunfo de Él en nuestra propia vida, y que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, podemos estar completamente seguros de estar predicando un mensaje de liberación. Y estar permitiendo que el Señor Jesús libere. Y recordar que si eventualmente en algún caso el Espíritu nos guía a reconocer a una persona controlada por Satanás, después de haber conversado con esa persona, de haber leído la Biblia con esa persona, algunos dicen, el endemoniado no puede leer la Biblia. ¿Cómo no va a poder la Biblia si Satanás leía la Biblia y se la mencionaba a Jesús de memoria en el desierto, en la tentación? El endemoniado retrocede cuando se le dice tal cosa o tal otra de la Biblia. No es verdad. Depende. Hay endemoniados que predican la palabra, lo acabamos de leer en la Biblia. Que el endemoniado no aguanta un culto. Yo creo que aguanta bastantes cultos porque los endemoniados aparecían en las sinagogas para escuchar a Jesús. Todas esas leyendas que no tienen fundamento bíblico no van. El endemoniado gadareno buscaba la liberación, se acercó a Jesús, aunque se sentía torturado. Y si encontráramos alguno, y hemos explicado ya otras veces, muchas veces aquí en Arroyito, cómo los identificamos, pero eso sería hablar 2 horas más y no hay tiempo ahora, pero lo hemos hecho muchas veces, hay apuntes por ahí, hay grabaciones del año pasado también. Nunca hay que olvidar que siempre, siempre que en el Nuevo Testamento un demonio es reprendido, sale en el mismo momento, en la misma hora.
Un trastorno psicológico, un trastorno emocional, una de esas crisis que puede padecer una persona, un brote psicótico o una enfermedad prolongada emocional, suele necesitar bastante tiempo de tratamiento y de entrevistas con un profesional. El endemoniado de verdad se libera inmediatamente, en el acto, porque no somos nosotros de Jesús. En el nombre de Jesús y nada más. Sin necesidad de ningún show, sin necesidad de buscar necesariamente que se repita al pie de la letra algún episodio del Nuevo Testamento que por ahí seleccionamos. El endemoniado queda liberado en el nombre de Jesús. Y aprende que Jesús es victorioso. Y si está perturbado, lo mismo. Solamente enseñarle la victoria de Jesús y el gobierno de Jesús en su propia vida. Para terminar, y quisiera que ustedes tuvieran un recuerdo muy lindo de lo que es la victoria del Señor Jesús, quisiera llevar al corazón de ustedes un pasaje del libro de Apocalipsis. En el capítulo 5 de Apocalipsis, se nos habla del nuevo cántico de los redimidos, que cantaban un nuevo cántico, dice el versículo 9, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Redimido quiere decir comprado, adquirido, liberado, por la sangre que Jesús derramó en la cruz, por la guerra espiritual que Él ganó, por nada que sea mérito propio. Con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho para nuestro Dios, a los ojos de Dios, reyes y sacerdotes. Es decir, en el nombre de Jesús tenemos poder sobre Satanás, pero en el nombre de Jesús, para Dios somos reyes y somos sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es la convicción del auténtico poder que realmente tenemos. Y es la convicción, mis queridos hermanos y amigos, que nos falta. Es la actitud que nos falta asumir. El dudar de esa posibilidad que Dios nos ha dado es la que nos lleva muchas veces a la confusión y ocasionalmente a la derrota. Jesús ganó la batalla en la cruz una vez y para siempre. Y en tanto, confiemos sencillamente en eso. Como leíamos esta tarde en Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, esa simple convicción nos pone en el lugar de la victoria. Estamos en el lugar de la victoria, defendemos la victoria, resistimos con el escudo de la fe, como decíamos esta tarde, los dardos de fuego del maligno. Simplemente porque sabemos que la victoria la ganó Jesús y nuestra fe está en Él, y Él es nuestro gran libertador y el que nos acompaña en todas las circunstancias. Y si nunca hubiéramos aprendido a reprender un demonio, tampoco tendría que preocuparnos demasiado. Jesús no perdió demasiado tiempo enseñando a reprender demonios. Jesús sabía que cuando se anunciara su palabra, como dijimos hace un rato, cuando la gente fuera e hiciera discípulos en todas las naciones, cuando fuera testigo en todas partes, los demonios retrocederían solos. La gente sería liberada de la opresión. La gente tendría la victoria. A veces, predicadores célebres, famosos, que han llevado a los pies de Cristo a millares y millares de almas. Algunos de los más famosos de la historia,
Nunca se vieron en la necesidad personal de reprender un solo demonio, pero millares de demonios retrocedieron ante el mensaje de Cristo que ellos predicaron en generaciones pasadas y en generaciones presentes, porque finalmente la victoria, con o sin fórmulas, con o sin ritos especiales, la victoria siempre es de Jesús. Vamos a despedirnos. Señor, gracias porque solamente basta una sencilla seguridad, una sencilla fe en la victoria de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque toda la armadura tuya es para que podamos resistir en la buena batalla de la fe, sabiendo que al resistir al enemigo, como dice tu palabra, él huye de nosotros. Te damos gracias por la sangre que Jesús derramó y el precio que él pagó para redimirnos. Te damos gracias porque nada tenemos que añadir. Te pedimos que no nos dejemos engañar en esta hora, que no dejemos que la confusión penetre en nuestro corazón o en nuestra mente. Te pedimos que no nos sintamos los dueños de la única verdad, ni pretendamos tener el monopolio de la sana doctrina. Pero también te pedimos, Señor, que no permitamos que, como la serpiente engañó con astucia a Eva, nos engañe a nosotros con otro Jesús, con otro espíritu o con otro evangelio. Danos fidelidad a tu palabra, fidelidad a tu mensaje, y permite que mañana, al celebrar la resurrección de tu Hijo Jesús, podamos celebrar su victoria definitiva, total, sobre el sepulcro, la muerte, el pecado y el diablo. Esa victoria que compartimos ahora y nos llena de gozo y de paz. En el nombre de Jesús. Amén.